¿Puedo venir a charlar? ¿Hacerme? Okay, thank you. Es que no escuchaba ningún sonido de nadie. ¿Y qué tal me escucha? ¿Me escucha bien? Ok, se escucha bien. Excelente. Excelente. Solo una consulta, profe. ¿Y este por qué con audífono Bluetooth no acepta la plataforma escuchar? No será saber cómo puede consultar uno eso. Fíjese que no tiene nada que ver con la plataforma, porque yo doy clase en otro lugar y también los alumnos se conectan, la mayoría con AirPods, con audífonos inalámbricos. Tiene que ser con el dispositivo. Así es como con la laptop que escucho, todo así lo demás, solo con la plataforma no me acepta. Claro. No sé si alguien más escuchara con aquí del grupo, ¿verdad? Así con audífonos así para consultar si es el problema. Buenas noches. Buenas noches. Yo escucho bien. Y escucho perfectamente también. Bueno, ahí tenemos mi Raquel que utiliza... ¿Con audífono Bluetooth? Sí, audífono Bluetooth. Son de los mini. Y funciona perfecto. School Candy, creo que es. Ok, entonces serán los millones de problemas. Muchas gracias por la consulta. Está la configuración. Ok. Ok. Si no, dele todo el volumen ahí. Ok. Well, today it is Wednesday. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Ahora vamos a iniciar una clase más o una clase menos. Ok, hoy es, corresponde a la clase martes 1. Ok. Tuesday, ok. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Así que bienvenidos a una clase de inglés. Ok. Andrés Joel Cañas. Andrés Joel Cañas. Ok. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Thank you, mister. Floriluz Portillo. Floriluz Portillo. Sí, mamá. Gilma Evelyn. Present. Irene Margarita. Present. Jacqueline Patricia. Presente. Excelente. Joana Saraí. Present. José Antonio Pineda Velasco. José Antonio. Presente. Portillo Durón. Presente. Portillo Durón. Ok, Lidia Cristina López Paniagua. Present. Bien. Raquel Estefany Trejo Bonilla. Present. Rubidia Marisol Mancilla de Herrera. Present. Bien. Saúl Osmi Coma Aguilar. Present. Excelente. Shara Estefany González Menjiva. Shara Estefany González Mangiva. Verónica Arely Ayala Ramírez. Present. Thank you. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Wendy Estefany Salazar Bernal. Yuri Antonio Martínez. Present. Carlos José Chávez. Carlos José Chávez.
Gracias, María Mejía Hernández. Present. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Muy bien. Thank you very much. Ok. Excelente. Ya me había llamado a mí. Sí, Miss Flore, ahorita la anoto. Luz. Ok, también llamé a Mr. Andrés Joel. Karen Azucena. Shara Stephanie. Present. Walter Alexander. Wendy Stephanie. Carlos José Chávez. No today. Ok, excelente. Bueno, vamos a dar inicio a una clase. Ok, en esta clase vamos a tener un poco de práctica de los temas anteriores. También vamos a ver el simple present. Simple present. Simple present es una de las primeras estructuras, ok, del idioma inglés. Ya después nos van a hacer falta 22 estructuras para manejar bien el inglés. Ok, pero es una de las, uno de los temas muy importantes, ya que si no ponemos atención, cometemos un error muy básico. Entonces, desde esta clase vamos a poner toda la concentración para no cometer ese error. Okay, cuando veamos el tema, yo les explico cuál es. Vamos a recordar un poco también el spelling. For example, how do you spell, for example, how do you spell Monday? How do you spell Monday? M-O-N-D-A-Y. Excellent, very good. How do you spell teacher? Teacher. Teacher. T-I-E-C-A-R-R. Excellent, teacher. All right, good. How do you spell? No fácil. How do you spell elephant? Elephant. E-L-F-E-L-F-E-H-N-T. Good. Excellent. Very good. How do you spell English? English. How do you spell English? English. How do you spell English? Good. Okay. How do you spell your name, Mr. Gamero? How do you spell your name? C A R L O S. Good. Miss Joanna, how do you spell your last name? Your last name. M-A-L-D-O-M-A-D-O. Perfect, good job. Okay, let me see. Miss Karina, how do you spell your last name? Wendy Karina, how do you spell your last name? A-R-D-U-E-D-A. Perfect. Miss Trejo, how do you spell your name? R-A-Q-U-E-L. Perfect. Excellent. Okay, how do you spell dog? Dog. Guys, dog. How do you spell dog? D-O-G. Perfect. How do you spell cat? Cat. C-A-T. Excellent. How do you spell car? C-A-R-R-D. Car. Okay, C-A-R. Perfect. How do you spell, let me see, bicycle, bicycle. Cambiemos entonces. How do you spell bus? How do you spell bus?
Good. Excellent. Okay. How do you spell job? Job. J-O-B. Excellent. Okay, good. Ahora, vamos a recordar el simple present. Okay, una oración utilizando el verb to be, pero en forma afirmativa. Forma afirmativa. Comenzamos con Mr. Carlos Chávez. Una oración. Sí, una oración utilizando el verb to be en simple present. En presente. Okay. My teacher is very good. Okay, your teacher is very good. Excellent. Una oración, Miss Verónica. Utilizando el verb to be en presente. My sister is beautiful. My sister is beautiful. Good. Okay. Miss Wendy. I am floor manager. I am floor manager. Perfect. Okay. Let me see. Mr. Judy Antonio, give me a sentence in affirmative form using the verb to be. Kid boy can jump. I'm sorry? Kid boy can jump. El muchacho puede saltar. No. He boy can jump. Okay, he can jump. Excuse me, profe, que aquí está pasando el tren ahorita. Ah, okay. Okay. Okay, good. Bueno, acabamos. Okay, ¿cuál es la que corresponde en esta? I am. Perfect. I am to sports. You are. You are. You are. Perfect. He is. Alice. He is. Excellent. It is. Perfect. Is it? They are my friend. They are my friend. We are. Excellent. Elsa. Isn't from Germany. He's from Italy. Excellent. The students are in the park. In the park. Okay. The books. In the park. Isn't on the table. The book isn't. Sorry. I said books, and it is book. Okay. The books aren't. Paula. Isn't. Into the photography. And the last one. I am not. Good. Okay. Good job. Okay. Give me a second. Second, please. Eso ya no me mucho.
Hay que buscar la pareja. Se indica. Miss Marisol. Yo le tengo que decir a dónde tiene que parar o cómo. Sí. Usted me dice. Ahí. Oh. Ok, Miss Flori. Usted me indica. Her. Her. Ok. Creo que se fue. Ok. Vamos con Miss Raquel entonces. Miss Raquel Trejo. Stop. Okay, vamos con Mr. Carlos Gamero. Aquí. Aquí. Okay, vamos con Miss Margarita. Hi. Hi. Is there Yuri? Stop. Stop. Ah. Okay, vamos con Mr. Saúl. Oh. ¿Se me indica dónde me detengo? Ahí. Okay, Miss Verónica. Acá el micrófono me esperó. Okay. Ahí está bien, ahí. ¿Sí? Andaba buscando el posesivo de he. Ahí. Miss Gilma, no le hemos dado ninguna. Me dicen. Okay, bueno, si no. Perdón. Ahí. Tengo una duda. Dígame. Estamos buscando el posesivo del verbo. Sí, el posesivo. Ay, del sujeto. Perdón. Entonces, como si está he, tendría que buscar is. His, exacto. Lo voy a destapar todo. Voy a destapar todo. Y después vamos a ver. Ahí, entre la primera. Ok. Ok, ahora quizás está más fácil. ¿Algún voluntario? Yo tengo una. Ok, adelante. La segunda de la primera fila. Ajá. Y la última. No. ¿Perdón, otra vez? Ajá, esta. No, la tercera es. La tercera. Ajá, sí, esa. No, la tercera. Uh-huh. Y la tercera de la última fila. No era esa. Yo
Yo tengo. La segunda de la primera fila y la última. La primera de la segunda fila. Ah, perdón. La última de la primera fila. No, no, no. La segunda de la primera fila. O sea, está bien. Oh, ajá. Y la última de la misma fila. No, ¿esta? Exacto. Ahí, sí. Bien. Ok. We, our. Excelente. Eso, Marce. Vamos a buscar otra. ¿Puedo? ¿O para qué otro? Como guste. Ok. Aquí ya nos están señalando. Mm-mm. No. La última, la de la última fila, las dos últimas. Esa y la anterior. Excelente. Their day. La primera de la última fila y la segunda de la primera. Excelente. His and he. La que está primero en la tercera fila y la primera de la última. Very good at it. La última de arriba. Ya me confundí. Con la segunda, la del medio. Bingo, you're. Y por lógica. It's excellent. Perfecto. Okay, very good. Okay, excelente. Ahora vamos a ver un poco sobre el simple present. Simple present. Okay, voy a compartir pantalla. Simple present. Okay, vamos a ver el simple present. Pero, ¿qué es el simple present? Para que ustedes tengan una referencia en español, el simple present son aquellas oraciones simples. Por ejemplo, donde usted dice, ella juega fútbol, él juega básquetbol, ella come pupusas, nosotros estudiamos inglés. Son oraciones simples que están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Ok? Y como el nombre lo dice, present simple, se indica que está en el presente. Y la oración está en el presente. ¿Ok? Entonces, tenemos el esqueleto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los sujetos, tenemos nuevamente, como en todos los tiempos gramaticales, se va a utilizar los sujetos o los pronombres. I, we, you, they, he, she, and it. Una vez más, tenemos I, we, you, they, he, she, it. Bueno, muy bien. Ahora sin verlos. Vamos a ver si nos recordamos cuáles son. I, you, they, she, it, you, they. Perfect. Ok. Entonces, después que colocamos el sujeto en la oración, vamos a, necesitamos un verbo. Esta vez traje el verbo like. Ok, like. ¿Qué significa? Gustar. Por ejemplo, a mí me gusta, a ella le gusta, a nosotros nos gusta, y poner complemento. En este caso, puse I like cheese. Me gusta el queso, por ejemplo. Puede ser I like pizza. I like lasagna. I like your picture. ¿Ok?
Entonces, tenemos en la forma afirmativa, tenemos los sujetos más el verbo. En este caso sería like. Like. Ok. Esa es en la forma afirmativa. Cuando, aquí hay una pequeña regla. Cuando hagamos oraciones o formulemos oraciones, siempre en el presente simple, pero únicamente en afirmativo, cuando utilicemos he, she, or it, okay, el verbo, al verbo le vamos a agregar s. Okay, una regla muy básica y muy importante. Voy a repetir. Cuando utilicemos he, she, or it, vamos a agregar s o es al verbo. En este caso, like, vamos a decir likes. She likes. Ok. Nuevamente. Si utilizamos I, we, you, or they, únicamente escribimos el verbo. De forma infinitiva. Pero cuando escribamos oraciones con he, she, or it, en la forma afirmativa, le vamos a agregar S o ES al verbo. En este caso, he likes, she likes, it likes. ¿Ok? Vamos a... ¿algo más? Por ejemplo, vamos a escribir acá. Vamos a utilizar we. We. Y vamos a decir we play soccer. Play significa jugar. Ok. We play soccer. Si decimos they, ¿cómo sería el verbo? Ellos. Siempre igual. Siempre igual. They play. I'm sorry. They play. They play soccer. Si digo you, ¿cómo sería? You play soccer. Si digo, si, she, ahí. She plays. Plays. Vamos a cambiar colorcito. Uy, no. He plays. She plays soccer. Y si digo, he. Play soccer. Ok. Y si digo it. Play soccer. Ok. Vamos a agregar. Creo que hace falta un. Hace falta un. We, they, you, she. Falta I, pero vamos a colocar en otro. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a utilizar el verbo watch, que significa observar. Vamos a decir I watch a movie. Veo una película. I watch a movie. Si vamos con we, el verbo iría we. We watch. We watch a movie. Ok. Si pongo they. They watch a movie. They watch a movie. Si pongo you. You watch a movie. Pero ahora, si digo she. She watches. En este verbo se le agrega es. Ya le voy a explicar cuándo agregar es o cuándo agregar únicamente es al verbo. Ok. Vamos con she. She watches. She watches. Okay. It watches.
Ok, excelente. Entonces, recordarles que vamos a agregar únicamente S o ES al verbo cuando utilicemos she, he, or it. Ok, he, she, or it. Vamos a hacer otro ejercicio. Ok. Ahora vamos a decir, yo manejo mi automóvil. I drive my car. Drive significa conducir. Conducir, manejar. I drive. Ok. Entonces, si utilizo we. We drive my car. Drive my car. You. You drive my car. Let me see. Ahora vamos a cambiarlo con she. ¿Qué sería? She drives. Y vamos a cambiar el S. She drives. Acá. Okay, ahora he. He drives his car. Okay, y se digo, okay. Ahora hace falta they. ¿Cómo sería con el caso they? They drive their cars. Ok, entonces, solamente volverles a repetir, vamos a agregar S o ES a los verbos cuando utilizamos los sujetos she, he, or it, únicamente en la forma afirmativa. Ok. Seguimos. Ok, ahora vamos a ver la forma negativa. Forma negativa. Y tenemos para los cuatro pronombres. Ok. Los cuatro pronombres. I, we, you, and they. Después de esto vamos a colocar don't. Don't. Después el verbo like. Oh, otro verbo, ¿verdad? Y eso significa, por ejemplo, a nosotros no nos gusta, por ejemplo, we don't like pizza. No nos gusta la pizza. We don't like pizza. Okay. O a ustedes no les gusta la pizza. You don't like pizza. They don't like. Esa es la forma negativa. Don't. Okay, can you repeat after me? Don't. Nuevamente, vamos a colocar el pronombre. Después, don't más el verbo. Okay, para decir la forma negativa. We don't like. Or we don't drive car. Or she, no, they. They don't watch movie. You don't like cheese. We don't like Chinese food. Okay. Ahora vamos a la forma negativa, pero para he, she, or it, vamos a utilizar doesn't. Y al verbo ya no le agregamos S o ES. Regresa a su forma original. Entonces, cuando utilicemos I, we, you, and they, vamos a utilizar don't. Don't. Cuando utilicemos don't. He, she, it, vamos a utilizar doesn't. Y el verbo en su forma normal, su forma infinitiva. Okay, entonces tenemos don't like, tenemos doesn't. Doesn't like.
Ok, vamos a ver más ejemplos de su forma negativa y afirmativa. También. Ok, por ejemplo, ¿cómo sería? I like or are likes? I like. Perfect. Vamos a la siguiente. Where Ana, Ann, utilizamos das. Perdón. Está automático. Ok, vamos a la siguiente. She. She has. Okay. Jane. Seems. Perfect. Seems. Okay. Is does porque es con it. Jack. Six. ¿Por qué? Es Jack. Entonces creamos es el verbo. My husband. Doesn't like coffee. A lot of children, plural. Go. Es plural. Go. En, ¿cómo es Brian? Vamos a utilizar. Brian. Us. Ok. Seguimos con, ahora vamos a ver la forma pregunta y vamos a seguir viendo más ejemplos de el simple present. Okay, here we go. Okay, ahora tenemos la forma pregunta. La forma pregunta, vamos a colocar primero, vamos a colocar do, okay, pero únicamente con los pronombres I, you, we, they para hacer forma pregunta. Y para hacer preguntas con he, she, it, vamos a utilizar does. Okay, por ejemplo, para preguntar, ¿te gusta conducir? ¿Te gusta manejar? O sea, decir, do you like drive? Do you like to drive? Para preguntar, por ejemplo, para preguntarle a ella si le gusta, o a él, para, si le gusta conducir, vamos a decir, does she like to drive? Does she like to drive? Ok, entonces tenemos que recordarnos de los auxiliares. Si utilizamos I, you, we, and they, vamos a utilizar do. Y si hacemos pregunta con he, she, or it, vamos a decir con does. Ok, el verbo no cambia. Okay. Se mantiene en su forma. Su forma infinita. Okay, nuevamente, vamos a hacer pregunta, iniciar con do, con los pronombres I, you, we, and they, y con los pronombres he, she, it, vamos a comenzar con does. Ok. Y vamos a ver. Ok, una parte de las reglas de cuando les mencioné que en la forma afirmativa
en ocasiones agregamos S o ES a los verbos. Entonces, por ejemplo, si la palabra termina en CH, S, SH o X, en esos casos vamos a agregar ES. Ok, si el verbo finaliza en CH, S, SH o X, vamos a agregar ES. Por ejemplo, watch, ahí como termina en CH, agregamos ES y decimos she watches. Guess, como termina en doble S, vamos a agregar ES. Finish, por ejemplo, para decir él terminó la carrera o él termina la carrera. He finishes the race. Ok, finish termina en SH. Por ese motivo vamos a agregar ES. El caso de go termina en O. Cuando tenga los sujetos he, she, it, vamos a agregar ES. Fix, que significa reparar, termina en X, entonces agregamos ES. ES. Ok. Finishes. Una pregunta. Esto no está dentro de la conferencia, ¿verdad? ¿Dentro de la conferencia? Del folleto. Sí está. Me ha perdido. Bueno, yo lo busco después. Lo que yo estoy dando es información extra, pero sí está la explicación del presente. Ok. Excelente, gracias. Ok. Ahora, cuando el verbo termina en Y. En Y. Ok, sí. Antes. Ok, dice. Los verbos que finalizan en una consonante, por ejemplo, B, C, D, F, G, etc., lo cambiamos a I, E, S. Study, studies, carry, carries, fly, flies. Ok, si antes de la Y hay una consonante, vamos a omitir la Y y vamos a colocar IES para convertirlo en plural, por ejemplo. Okay. Ahora vamos a tener una pequeña práctica. Vamos a ir cada una de estas oraciones tiene un error. Entonces tenemos que identificar. Primero vamos a identificar el error y después vamos a corregirlo. Okay. Primero es, do he like basketball? ¿Cuál es el error? Dos. Okay. Este es el error. Vale, este ya lo identificamos. Ahora vamos, I like eating pizza. I like no lleva ese. Like. Excelente. Like. Ese. Vamos con el número. La número 3. She do her homework. She does her homework on the service bus. Exactly. Okay. The film finishes at 8. ¿Cuál es el error? La número 4. Sustituir la S por IES. Finish. Bueno, sabemos que el error está en la finalización. Ya vamos a ver la regla. My friends goes on holiday next week. Go. Excelente. Go. Okay. She carries her little sister. Carry.
¿Cuál sería el error? Irish. Excelente. Nicole Kidman acts in a lot of films. Act. Muy bien. We place in the garden at break. Place. Our teacher talked very clearly. ¿Cuál sería el error? Talk. Ok. Ahora vamos a ir corrigiendo y explicando el por qué. Bueno, en el número uno, el error dijimos que era do. ¿Por qué es el error do? Porque dijimos que cuando se hace oraciones con he, she, or it, vamos a utilizar does. Does. Ok. En la segunda oración, dijimos que el error es I likes eating. El error es likes porque únicamente le vamos a agregar es o es a los verbos con los pronombres he, she, or it. Entonces la forma correcta sería I like. I like, esa es la forma correcta. Ok, vamos a la siguiente. She do, dijimos que do es el error. ¿Qué es el error? Exacto, la forma correcta es does. Does. Agregamos es al verbo cuando sea she, he, or it. Ok. The film finishes. Ok, aquí voy a proyectar la regla. Vamos a agregar ES a los verbos que terminen en CH, S, SH o X. Entonces, este verbo termina en SH. Por lo tanto, vamos a agregarle ES. 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 Finishes. Esa sería la forma. Correcto. Ok, vamos, my friend goes. ¿Por qué es el error goes? Porque dijimos que vamos a agregarle únicamente es o es a los verbos que sea con los pronombres he, she, or it. En este caso, my friends es plural. My friends. Si dijera my friend, en ese caso, sí. Pero como este está en plural, decimos my friends. Entonces, la forma correcta es my friends go. My friends go. Ok. Ahora, en la siguiente. ¿Por qué el error es carries? Porque, según la regla, si el verbo antes de la Y tiene una consonante, en ese caso, eliminamos la Y y agregamos IES. Entonces, carry sería carries. Ok, vamos a Nicole Kidman. ¿Qué es el error act? Porque hay que agregarle S o ES al verbo. En este caso es act. Acts. Ok. Siguiente. We place in the garden at break. ¿Por qué es el error place? Tiene la S el verbo únicamente, y el pronombre, si no me equivoco, es we. Play. Yeah, play. Play. En la siguiente, our teacher talked very clearly. ¿Cuál es el error? Como estamos hablando de teacher,
el teacher, entre paréntesis, él o ella. Entonces, ¿cómo decimos? Hay que agregarle la S. Exacto, hay que agregar. Talk. Talks. Hablar. Talks. Talks. Okay. Entonces, ahí tenemos parte del presente simple y algunas reglas que debemos de recordar. Okay, ahorita lo hemos visto de una forma general, pero vamos a ir ahora en aspecto más específico. Por ejemplo, la forma afirmativa, de esto vamos a hacer el paso de la forma negativa y la forma pregunta. Así que vamos a, les voy a compartir un archivo para que lo podamos resolver. Un segundo. Disculpen que me había desconectado. Se me apagó la computadora. Sí, ok, vamos a la número. Aquí tenemos, hay que corregir, hay que ir viendo a cuál le vamos a agregar S o S y cuáles quedan normal. Por ejemplo, Dr. Murphy loves his job. Loves his job. Ok. Ok, vamos a ver el número dos. He study or he studies? He studies. Porque lleva la griega del verbo, ¿verdad? Porque estamos hablando de él. Hablando, si lleva he, she, it, agregamos S o S a los verbos. Ok, vamos a la número tres. A sell person, sell or sales, product. A sell. Sell or sales? Sales. Sales. Excelente. Sales. Okay, you and Anita work or works? Work. Excelente, está en plural. Work. Work. Nurses help or helps? Helps. Helps. No, pero es en plural. Nurses. Help. Okay. Ahora, we. We write or we write? Write. We write. Sin S, porque es we. Our office. Places. La oficina. Close or close? Close. Y la forma correcta es close. Estamos hablando de la oficina. Okay. Nuestra oficina. Ok, número 8. She take or she takes? She takes. Bien. You walk or you walks? You walk. Caminar. You walk. Okay. Walk. I start. Muy bien. Okay. Miss González Menjivar, número dos. He study or he studies? Studies, perfect. Miss Flori Portillo, a sales person sell or sales? Sell. Sell? Sell. Sales.
sales. Estamos hablando de un vendedor. Un vendedor. El vendedor. Okay, puede ser él o ella. Vende, sales. Ok, vamos con Mr. Walter. Número 4. You and Anita work or works? Works. Son plurales, Mr. Work. 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 Ok, nurses, enfermeras. Mejor ir un nurses. Miss Hilma. Helps. Yes. Si fuera nurse, solo una, sí, helps. En este caso, help. Ajá. Help. Vamos, we write or we write? We write. Our office, nuestra oficina, o la oficina. She take or she takes? She takes. You walk or you walks? You walk. I start or I starts? I start. Okay. Vamos a ir practicando. Ok, ahora tenemos el sujeto. Recuerde, si es plural, no agregamos S. Si es singular, sí agregamos S o S al verbo. Comenzamos. Por ejemplo, the zookeeper feeds animals, alimenta los animales. Peace. Computer programmers. Right. Photographers. Take. Excelente. A chef. Cook. Okay. La forma correcta es cooks. A chef. Cooks. Okay. A firefighter. Fights. Musicians. Play. No es place. Miren la palabra. Play. Musicians. Play. Okay, vamos con farmer. Works. A dancer. Dances. Perfect. Dances. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Hay que practicar y practicar más. Okay, sobre todo vendemos. Okay, ahora vamos a ver. Recordemos cuándo vamos a agregar S o ES al verbo. Si termina en las terminaciones CH, WS, CH, SH, WS, O. Ok, en ese caso vamos a agregar ES. Ok, vamos con finish. ¿Cómo sería finish? Finishes. Excelente. Pass. Finishes. Pass. Worry. La regla dice que si hace una Y. Siente la Y, está una consonante. Worries. Explore. Ya tiene la E, entonces no hay que agregarle. Es.
La S. Explores. Bites. ¿Ya tiene la E? Igualmente, la S. Bites. Bye. I E S. La regla es eso se aplica. I E S. Le se aplica la I E S. Si antes de la Y hay una consonante, pero antes de la consonante aquí hay una vocal. Solo S. Solo S. Muy bien. Vice. Okay. Comprar. Vice. All right. Ahora sí. Okay. Vamos con help. Help, únicamente es Mrs. Miss. Mrs. ¿S o únicamente S? Yes. S. S. ¿Por qué termina en doble? Mrs. ¿Ok? Fly. Fly. Excelente. Flies. 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 Este le agregamos IS porque antes de la Y está una consonante. Ahora fix termina en X. Sería. Fixas. Yes. Okay. Muy bien. Watch termina en CH. Watch. Watches. Watches, ese. Perfecto. Likes. Pay. Pay. Sería IES o únicamente S. IES. La S porque no hay consonante antes. Pays. Únicamente la S porque antes de la Y hay una vocal. Ah, hay una vocal, cierto, cierto. Cuando hay consonante, IES. Cuando hay una vocal, solamente S. Sí, únicamente esa excepción está ahí. Únicamente ese verbo. Ahí todo. Ok. Quiero dejar unos segunditos por si quiere tomarle una captura. Okay, we continue practicing. Vamos practicando. Teacher, solo una petición. No okay. Sé si fuera posible que usted nos dictara correctamente las reglas. Okay. No sé, yo las quisiera anotar. Ajá, yo las quisiera anotar, pero no sé si pudiera estructurarnos es real, o sea, exactamente las reglas, ¿verdad? ¿Cómo son? Con gusto. ¿Quiere que se la vuelva a presentar? Sí. Ok. Aquí vamos. Tenerlo listo, ya conectar las nubes. Aquí está la forma afirmativa. ¿Okay? En la forma afirmativa, únicamente está compuesta por el pronombre. Más el sujeto, más el verbo, perdón. Pronombre, verbo, más complemento. Ok. Por ejemplo, okay. I like cheese. We play soccer. You drive car. They watch a movie. Ok. Ahora vamos a los pronombres he, she, it. Significa él, ella. O neutral, ¿verdad? En este caso, está compuesto por el pronombre, el verbo, pero cuando utilicemos uno de esos tres pronombres, vamos a agregarle S o ES al verbo.
¿Estamos claros en la forma afirmativa? Teacher, teacher, pero... Adelante, adelante. S o S, ¿verdad? Perdón, no le escuché muy bien. Cuando sea cheat, vamos a agregar este ES o S al final, ¿verdad? Excelente, sí. Al verbo. Digamos he, she, it. Una pregunta, digamos que dice the doctors, ahí vamos a poner, bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, the doctor life, the doctor life. Que dice doctors en plural. Ah, si dijera doctors en plural, en ese caso únicamente el verbo, sin agregarle S o S. Pero si dijera doctor en singular, en ese caso sí. Ok, entonces que si estuviera en doctors en plural, el verbo no va a cambiar. No, va a ser no lo más cambia. Ok, esa es mi pregunta, teacher. Ajá, y también la última es, ¿cómo saber cómo agregar solamente la S o la ES, como usted dice? Ahorita vamos a, cuando ponga la regla de los plurales, vemos las terminaciones. Hay que poner atención en las terminaciones del verbo. Ok, gracias. Bueno, ya tenemos la forma afirmativa. Si utilizamos I, we, you, they, agregamos el verbo, pero sin colocar S o S al verbo. Si tenemos he, she, it, en ese caso sí le vamos a agregar S o S al verbo. Ok, ahora vamos a la forma negativa. La forma negativa está compuesto por el sujeto o el pronombre más el auxiliar, ya sea don't o doesn't, más el verbo. Si, en este, si utilizamos I, we, you, or they, en este caso vamos a utilizar don't, don't like, don't más el verbo, don't. Pero si utilizamos he, she, or it, vamos a utilizar doesn't. 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 Doesn't más el verbo. Y cuando sea, en este caso, ya no vamos a agregar S o ES, únicamente en la forma afirmativa. Ok. Nuevamente, si utilizamos I, we, you, or they, vamos a utilizar don't, más el verbo. Y si utilizamos he, she, it, vamos a utilizar doesn't, doesn't, más el verbo. Doesn't. Ok. Por ejemplo, no es que en ocasiones le puedan aparecer nombres. Okay, por ejemplo, María. Ok, María. Pero María, si lo tuviéramos que colocar en uno de los pronombres, ¿qué es María? María es la she. Ella. Ella. Entonces, she. Entonces, dice María, en ese caso vamos she a agregarle S al verbo. Entonces, vamos a decir María likes. María likes. Uh-huh. O en su forma negativa, María doesn't like. Doesn't like. Ok, pero digamos, usted dice, si decimos María en Pedro. Si los tuviéramos que sustituir por pronombres, María y Pedro sería they. Ellos. Ellos, ¿verdad? ¿Y cómo decimos yeah, ellos? Pues, se dice they. They. Entonces, they. En ese caso, al verbo ya no le vamos a agregar S o ES. Y si, digamos, dice los mecánicos, plurales, mecánicos. Si tuviéramos que sustituir mecánicos por un pronombre, sería ellos. ¿Qué se dice? They en inglés. They. Ok. Vamos a ver la forma interrogativa nuevamente. En la forma interrogativa colocamos primero los auxiliares do or does. Do or does. ¿Cuándo vamos a colocar do? Vamos a colocar cuando utilicemos los pronombres I, you, we, or they. They. Pero si hacemos una pregunta con he, she, or it, vamos a hacerlo con utilizando does. El does. Ok. Does. Does. Y el verbo en su forma infinita.
¿Ok? Y al final, sí. Como usualmente lo hacemos, agregamos question mark únicamente al final. Ok, nuevamente, si hacemos una pregunta, colocamos do con los casos de I, you, we, they. Y vamos a colocar does si utilizamos he, she, or it. Por ejemplo, do you speak English? Yes, I do. Do you speak English? Yes, I do. Okay, does she speak English? Yes, she does. Does he work in your company? ¿Él trabaja en tu compañía? Yes. No, he does. Yes, he does. Or no, he doesn't. Puede ser no, yes or no, ¿verdad? Ajá. Puede ser yes, he does, or no, he doesn't. Okay. Okay, por ejemplo, si decimos, ellos trabajan en tu compañía. Do they work in your company? Yes, they do. Yes, they do. Okay. Ahora vamos a ver la regla de los cuándo agregar S o ES a los verbos. Ok. Si el verbo termina en CH, S, SH o X, en esos casos, ES. Vamos a agregarle ES. Nuevamente, si el verbo termina en CH, S, SH o X, en esos casos agregamos ES. Por inglés, ES. Ok, si no termina en estas. SH, S, SH o X, únicamente vamos a agregar S. S. Ok. Ahora, cuando el verbo termina en Y. Ok. Cuando termina en Y. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y es una consonante, en ese caso vamos a colocar IES. Únicamente es excepción el caso de study. Study. Eso sí, ¿verdad? Study. Bueno, también era consonante. También fly. Antes de la Y, ¿qué está? Antes de la Y hay una consonante. L. Una consonante. Entonces, en ese caso, quitamos la Y y agregamos I, E, S. Y latina, E, S. Nuevamente, voy a repetir la regla. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, eliminamos la Y y agregamos I, E, S. Por ejemplo, study, studies. Carry, carries. Fly, flies. Pero, ¿qué tal con? Voy a poner uno que no. Por ejemplo, play. Antes de la Y, ¿qué hay en play? Antes de la Y, hay una vocal. Hay una vocal. ¿Y? Entonces, en ese caso, únicamente no. Vamos a agregar. Solo eso. Antes de la Y, ¿verdad? Por ejemplo, buy. Buy termina en Y. Ok. Pero antes de la Y, ¿qué hay? Consonante o vocal. Una vocal. Una vocal, entonces únicamente agregamos. Agregamos la S. Pay. Pay. Vamos a ver. Esas son las reglas para convertirlo en. A ver, si vamos a utilizar ES. O únicamente S. Y en el caso de cuando termina el verbo en Y. Ok, ¿hay alguna pregunta en la forma afirmativa, negativa, pregunta o cómo convertirlos
en las terceras personas. Es hacer más ejercicio para podernos grabar muy bien todos estos. Ok, sí, sí. Excelente. Vamos. Excelente. Un quiz. Ok, bueno, ahora voy a compartir con ustedes otro documento para seguir practicando. De quiz. Presente simple. Ok, por ejemplo, Andy, ¿cuál sería la forma correcta? Andy. Si tuviéramos que sustituir Andy por un pronombre, sería he, ¿verdad? Él. O ella, porque también Andy se utiliza en nombre de femenino. Entonces, si es he, she, or it, ¿qué le agregamos al verbo? Es. Watches. Andy pero watches. Este verbo termina en sh. ¿Qué le hacemos a los verbos que terminan en sh? ¿Le agregamos? Es. Entonces, en este caso sería. Es. Andy watches. The family car. Andy watches. A, B o C. V. V. Excelente. V. Okay, vamos. Every morning, my mother. Tuviéramos que sustituir my mother, sería. Sí. She. ¿Qué hacemos? ¿Qué le hacemos a los verbos sí, con los pronombres he, she, it? S o S. En este caso, el verbo es get up. A, B o C. B. Get up. B. En este caso, el, vamos a modificar el primero. El primer verbo. Entonces sería get up. Gets up. Ok. Vamos a la número 3. Mr. Black. Writes. Writes. Excelente. Writes. Number B. Letter B. Ok. Letter B. Sí. Vamos a la número 4. The girls. Plural. The girls. Does. No. Do. 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 Ah, do, sí. Do, porque ya lleva la S. Ajá. Porque, the girls. Ajá. Porque es plural, girls. Son, es ellas, ellas. Entonces, ajá, the girls. Do. Y a they no le agregamos S ni S a los verbos. Vamos a la número 5. Andy. En Susan. Andy. Mandy es. Mandy. Mandy. Mandy and Susan. Watch. Little D. Watch. Watch. Excelente, porque estamos hablando de Mandy and Susan, que son plurales. Ok, vamos a la número 6. His friend. Goes. Okay, his friend goes. Este forma pregunta. Forma pregunta. Do you like? Like. Oh, sí. Like. Do you like? Like. Okay. El, ah, aquí tenemos una de los verbs to be. I am, is, be, or are. Sí. Am I? Sí. Correct. Excelente. Vamos con la número 9. It. Is. 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 Perfect. It is. Sí. Ok. John often. John. Plays. Play. Letter C. B. B. Perdón. Letter B.
Good. Entonces vimos que Andy washes every morning. My mother gets up her black writes. The girls do. Okay, continuamos. Okay, continuamos. Okay, la número uno sería I. B. I am. No, I am. Okay, Tommy. Lives. Is. Lives. Únicamente agregamos. Es. Sola es. Okay. Yes. Okay, Juana. S. Cooks. S. Exactamente. Cooks. S. Okay. Good. Okay. They. It's it. S. It's. S. Con o sin. Sin. Excelente. Yes. It. Nina. S. En este caso sí. S. Takes. Excellent. Okay, I. Like. S. Like. Is. Este no cambia. Like. I like. Like. Número siete. He. S. Drives. He drives. En este caso, sí agregamos S porque es aquí. Drives. Right. Okay, we. We want. Want. No, así como está, ahí queda. Como está, ¿verdad? Want. No. No cambie. We want. Mr. Anderson. Yes. 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 Teaches. Enseña. Enseñar. Teaches. Ok. Teaches. They. Studies. Y es. Excelente. Teacher, tengo una consulta. Tengo una duda. Uh-huh. En la número 5 y la número 6. Ambas termina en. Quiero ver. Con K-E. En la número 5 se le agrega perdón, S. Y en la número 6, ¿por qué no se le agrega la S? Termina singular. Perdón. Porque el pronombre en la número 5 es Nina, que es she. Dijimos que le vamos a agregar S o S, sí. Es she o it. Y en la número 6, el pronombre ya no es ninguno de esos tres, sino que es I. Pero, ahí. Ya. Ah, okay. Excelente. Ok, ahora vamos a hablar. Tenía esa duda. Número 11. I want. Ok, sin cambio. Mire, teacher, tengo una duda en la 10. Ajá.
En la 10 es un plural, ¿verdad? Sí, entonces no hay cambio. Ajá, entonces solo quedaría study, ¿va? Exactamente, sí. Ajá, no sería IES. Sería únicamente sin cambiarlo, así. Ajá, ajá. Ah, pero como yo lo cambio ahí, por eso le preguntaba. Uh-huh. Así ya va. Ajá, porque usted dice que cuando es plural, el verbo no cambia, ¿verdad? Se mantiene. No. Uh-huh. Ok, esa era mi duda, teacher. Estamos. Ok. Study. Ok. Me pasó igual que Mr. Yuri, que no me fijé en el pronombre. Pero aquí es, they study English at school. Ok. Okay, ahora, ustedes van a realizar de la 11 a la 15. De la 11 a la 15. Okay. I want for... lo puede escribir en el chat el cómo corresponde el verbo, la número 11. El número 11. En la 10. Ya. Y puede escribir el verbo de la número 11. No varía porque es plural. Número 11, ¿cómo quedaría? Me lo puede escribir en el chat. Ahí se lo escribí en el chat ya, drive. Drive es de la 12, pero está bien. Drive, ok, excelente. Así queda, drive. Excelente, Mr. Walter. La número 1 es want, sin modificación. Excelente. Want, excelente, Miss Raquel. Ok, vamos con la número 13, ya que la hizo Mr. Chávez. Vamos con la número 13. We, ¿cómo sería? Me pueden escribir en no varía. El chat. Eat. Ahí lo puse en el chat, la 13. Excelente. We eat, sin modificación. Sí. Correcto. Ahora vamos con la tricky. Vamos con la 14. Eat. No. La W. No, Swiss. No varía tampoco, teacher. Pero es con eat. Es eat. Las modificaciones son he, she, it. Sí. Ah, sí. Perdón. Entonces sería... Snows. Ajá, la S. Exacto. Snows. Excelente. Snows. Ah. Ahora vamos al número 15. When Dax... Takes. S. En la 14 solo es S. Solamente la letra S. Ok. La última solo sería la S. Takes. Takes. Takes shower and he. Ajá, porque es singular, ¿verdad? Sería la primera. And shower and he watches. Watches. Sí. Un intro ejercicio. El like. Eso. Muy bien, bueno, ahora vamos a hacer práctica siempre del simple present. Thank you.
Ok, voy a compartir el link del ejercicio en el chat de Zoom. Tal vez alguien me ayuda compartiéndolo en WhatsApp para que los que no pueden ingresar desde la computadora lo puedan hacer desde su celular, por favor. Si alguien me ayuda con el link que coloqué en Zoom, me lo puede colocar en el chat de Zoom, de WhatsApp, perdón. Ok, en este link vamos a practicar las terceras personas de los verbos, cuando agregar S o S, y también cuando la forma afirmativa. Vamos a trabajar en trío. En trío. Trío de tres. There we go. Hola, teacher, como que me sacó de la reunión, pero ya que estoy aquí de vuelta. Ahorita lo asigno. Gracias. Y latina es. Y latina es, ¿verdad? La cuatro es dos. No lo pronuncio bien, pero dos. Quiero ver la regla. En la 5 sería solo la S. Solo la S, ¿verdad? 6. En así sería Goes, sería. En la 6. En la 7 igual solo la S. Solo la S. La 8 también solo la S, bro. Sí.
9. Ese sería la ES. Sería ES. Ajá. Aquí la 10 sería la YES. Quitar la I y poner IS. Quitar la Y y poner la I latina y después ES. IES. Sí. Curious. Drink solo la S. Drink. Entonces, solo la S también, ¿verdad? En place, solo la S, porque lleva una vocal antes, ¿verdad? Ajá. Bueno, en el ejercicio B, la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Es? Sí. Place. Place, ajá. Es la S, ¿verdad? Speaks. Sí, speaks. ¿Solo la S? Sí, así es. Okay, speaks. Entonces, solamente se le agrega la S. Sí, solo la S. En la segunda, que es leave, solo también la S. Leaves. Sí. ¿Es correcto, ¿verdad, Wendy? Sí. Sí, en tercera persona, sí. Sí. Vaya. Right. Ahí sería IES. Sí. Correcto, correcto, sí. Sí. Sería, se omite la Y y se le agrega IES. Sí, correcto. Sí. Do AS dance. ES, si no me equivoco. ¿En cuál? En la número 4. En do, sí. En do ES do dance. Das. Sí. Say. Acuérdate que termina antes la Y, está con una vocal. Seis. No, no solo lo S. Ese es solo la S. Seis. Sí, seis. Se le agrega solamente la S. Sí, correcto. Después de la Y. Perdón, se quita la Y. Después de la Y solamente se agrega S. Ah, correcto. Seis. En go sería gas. Goes. Goes, lo mismo. Sí. S. Ah, no, perdón, coño, perdón. En las 7 solo sería la S, arrives. ¿Y qué es? ¿Qué significa ese verbo? Arrive significa como decirle, como llegar. El verbo es llegar. Ajá. Arrives. Perdón, me atrasé un poco. En la número 7 solamente se le agrega la S, ¿no? Solo la S, correcto. Have, tener. Lo mismo, seriamente, solamente sería la S. Sí, solo la S, have. Dash. Ahí se le agrega. No cambia, ¿verdad? Nada. No, es que la S que no es en tercera persona, cuando uno pregunta, sería she has. Que no sería has, no. Esa es la duda, teacher, que tengo, porque ajá, en una oración se cambió por has. Teacher, ahí en la que dice have, pero 8. Sería has. Ah, sí, es que es irregular, pero todavía no hemos llegado a esa parte. Ah. Entonces sería solamente se le agrega solamente la S. Solo se sustituye la V y la E por la S. Uh-huh. Has. H-A-S. Sí, H-A-S, ha, sí. Ah, pues estamos bien ahí. Sí. Vaya, la otra sería la de teaches, E-S. Le agrega S, ajá. Sí. Teaches. Vaya.
La 10. IS. Se omite la Y. Porque antes está con una consonante. Curious.
El de, does the teacher. Does teacher. Does the teacher speak French? Ajá, sería that. Does. And Laura. Does Laura clean in the shower? También does. Está hablando de ella. Does. And does my grandma cook tamales? Solamente la 3 y la 4 serían do. Do. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué? Le damos finish. 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 Okay. Check my answer, sería, ¿verdad? Sí, la número 5 es do. Ah, ¿por qué? Por... Tenemos una mala, arquitecto. Solo esa salió mala. Solo esa. 9 de 10. Mike. Le vamos a mandar al grupo. 9 ¿Por qué my student? Yo creo que es... Teacher, help us, please. Hello, Tom. Porque en la 5 es... Do, no das. Vaya, la oración sería, la pregunta sería, does my student study a lot of English? Nosotros le pusimos do, porque está. Pero bueno, ¿qué? Students es plural. O sea, es como they. En las preguntas. Pero, en la última parte. Sí. Sí, en la letter D. Última parte, número 5. Uh-huh. La respuesta correcta es... Hablando de los... Das, supuestamente. No, es incorrecto. Es do. Do my students study. Es que esa opción tomamos nosotros, pero nos la da como mala. Entonces está incorrecta. Este es error. Pero es do. Do. Tenemos 10 de 10 entonces. 10 out of 10. Hey, congratulations. Muy bien. Sí, porque solo esa no salió mala y estamos tratando de deducir por qué. No, pero está bien en la opción que se sugiere que se hace es un error de la plataforma. Uh-huh. Sí, seguro los demás van a tener el mismo inconveniente. Pero excelente. Thank you, teacher. Okay. No andamos tan mal, arquitecto. Sí, estamos bien. Voy a guardar la página. Go on. Hablando de Jay, de ellos. Uh-huh, sí. ¿Se metió el profe? Sí. Teacher, no tengo inter casi, que ando vagando. Ok, miss. Don't worry, no se preocupe. Así que, I'm sorry. Ok. Enjoy, disfrute. Thank you. La 5 también, Joa. Do mi story. No, sí. La 6 sería does my dad work a doctor. La 7 igual sería does Ricardo good friend. Uh-huh. Y la 8 sería do it. No, tú porque está hablando de él, profesor. Sí. La 9 sí ya sería das. Ay, si salimos mal, lo siento. Sí. ¿Y la número 8 cuál consideran que es? Do. Bueno, la número 8 es das porque está hablando del profesor. Ah, uh-huh. Ya ves, Joana.
Does profe, teacher... pero tuve 8 de 10, no soy tan nu como es. Está bien, está bien. Yo no le he mandado. La 3 está bien, a do it. You... Número 3, do you uh-huh. read a lot of books? Sí, do you. Sí, sí, es do. Igual las, bueno, no, las 7 está mal de las de arriba también. Joana, ¿dónde te sale la nota? A mí no me sale. No te quiere el mundo, Patricio. Ya lo sabía. Le da finish la primera. Y ahí dice check my grade or check my answer. Algo así dice. Le da finish hasta el final y ahí dice check my answers. La opción del lado izquierdo. Ay. No, no me sale. Cuando ya la he cliqueado, se va hasta arriba y le va a aparecer la nota. Es que te vas a ir hasta arriba, Patito. 8 de 9. ¡Eso, Marce! Ya ves, Marce. Funcionaron los 13 metros en el barrio. Falta que terminen, profe. Sí, falta un barrio. Pero es la primera. Ya terminamos, teacher. 10 de 10. Excelente. Ahora entramos. Perdón. Salud. Adiós, don José. Mucho gusto. Igual. No te vas, Marce. Loquita. Exactamente, para ver los huesos, las piezas dentales y todo eso. Las cordales sí, también se puede ver. ¿Cómo estamos, Miss Gilma? ¿Fenner? Hello, teacher. Hello, Fenner. ¿Ya finalizaron? Yes, finish. Yeah, madre mía. ¿Cuántos tuvieron? 10 de 10. Yo obtuve 9 de 10. Gracias. Me confundí dos. Excelente. Bueno, ya solo falta dos grupos y finalizamos. Okay. Estamos esperando. Ok. Luis Marisol, ¿cómo estuvo? 8 de 10. Está bien, está bien. No, siento que estoy puya. Hoy sí creo que se me quemó la neurona que yo creí que estaba medio buena, hoy sí. No, está bien, porque ya sí baja de 8, sí ya. Ay, no, es que hoy sí, esto sí lo he sentido medio difícil. No, ya va a ver que más con la práctica ya lo voy a ir manejando bien. Bueno, esperemos que sí. Claro que sí. Ahí es donde Mr. Andrés.
Hey, bienvenidos nuevamente. Estaba chequeando las notas y veo muy buenas notas, 8, 9, 10. Excelente. Ok, vamos a tomar la asistencia. En la siguiente clase vamos a seguir repasando más el simple present, forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ahorita vamos a tomar la asistencia. Ok, de este día. Vamos con Mr. Andrés Joel. Carlos Mauricio. Presente. Carlos present. Mauricio. Florida. Present. Gracias, Mr. Presente. Ima Evelyn. Presente. Irene Margarita. Presente. Jacqueline. Hello. Joana. Present. José Antonio. Karen Azucena. Lidia Cristina. Present. Raquel Stephanie. Present. Rubidia Marisol. Saúl Osmin. Saúl Osmin Oma Aguilar. Miss Shara Stephanie González. Present. Verónica Arely Ayala Ramírez. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Presente. Wendy Stephanie Salazar. Yuri Antonia. Carlos José Chávez. I'm here, teacher. Gracia María. Present. Wendy Caín. Teacher, disculpe, le habla Yuri, tenía cerrado el micrófono. Ok, no se preocupe, ya lo tomamos aquí la asistencia. Porfa, gracias. Ok, excelente. Bueno, ahora el one-on-one le corresponde a Miss Gilma. Ok, ya se queda. Además, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por... Good night. Okay, good night, take care. Good night for all. Bye, good night. Good night. Good night. Good night. Bye, Marcy. Teacher, tal vez me puede ayudar ahí en explicar la imagen del error que tuve. Ahí por mensaje. Sí, sí. Gracias. Ok, Miss Gilme, bueno, como usted, no sé si usted ya sabía, pero todas las sesiones se queda un estudiante para refuerzo, donde usted puede solventar alguna duda que tenga con respecto a los temas que hemos estudiado hasta el día de ahora, ok. Por ejemplo, preguntas con el verb to be, preguntas con el alphabet, con el possessive, preguntas con... ahora con el simple present, estamos claros. Está un poco perdida realmente el inicio, pero sí me pude como tener un poco más de comprensión al momento de hacer el ejercicio. No sé, me abrumó, de verdad, al inicio me abrumó. Era como demasiado, algo así lo sentí. Pero sí, con el ejercicio sí realmente me pude orientar bastante. Sí, quizás yo hice mal en presentar todo el tema de una sola vez. Tuve que haber ido quizás de una forma más escalonada, pero lo hice demasiado general, considero. Pero yo pensaba hacerlo así y después ir a lo específico. Entonces... por ejemplo, ya en la siguiente, por ejemplo, ya mañana vamos a ir solo en la forma afirmativa y okay, repasando, ¿verdad? Pero quizás cometí ese error, así que para ya me queda de experiencia.
Que no todos los grupos sí, son iguales. Personal, realmente, bueno, no creo que fuera con todo, pero si en lo personal me abrumó. Créame que yo veía la pantalla, pero no comprendía totalmente nada. Y yo ojeaba, pero con el ejercicio que hicimos se me pudo orientar muy bien. Uh-huh. Ok, excelente. Entonces, por respecto al, entonces tenía dudas con el simple present. Pero, como usted me dice, que con la práctica ya pudo solventar. Ah, claro. ¿Cuánto claro, fue su claro. nota? El 10 de 10. Felicidades, entonces. Sí, quizás usted de las personas que ya cuando en la práctica es donde terminan de como analizar las cosas, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien, entonces. Ok, entonces si durante las clases surgen alguna pregunta, no duden en escribirme. Y si necesita una clase, perdón, como ahorita, ¿verdad? Los 10 minutos individuales, no duden en decirme y podemos programar. Que si okay, surge alguna. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Feliz noche.